El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, ha presentado la nueva edición del Festival Arte en la Tierra, que se celebrará el próximo mes de agosto en Santa Lucía de Ocón. Se trata de un encuentro que posibilita las intervenciones artísticas en el paisaje, uniendo arte y medio rural, y que cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja y de los habitantes de la localidad, que cederán sus espacios para la realización de las obras. En su 14ª edición, este festival se caracteriza por la participación de artistas jóvenes, todos menores de 26 años, entre los que se encuentran un arquitecto, un DJ de música electrónica, un topógrafo y un artista plástico. Artistas cuyo objetivo es reinar en el escenario natural de acuerdo con el tema de este año, pensar en el paisaje, que invita a dar una versión diferente y personal acerca de lo que implica hacer y trabajar el arte en la tierra. Estamos generando a través de la cultura una marca enormemente positiva y muy atractiva que nos ayudáis a difundir por todos los rincones y que además a través de una huella digital posteriormente se extiende a lo largo del año, que como siempre estas obras serán efímeras y se podrán ver ahí justamente el día de su entreno y podremos estar viendo cómo a través de esos proyectos, que quiero agradecer también aquí a Marina Pascual que nos acompaña con B-Project, pues podrá estar curioseando cómo se van construyendo, pero que posteriormente trataremos de hacer realidad desde la Dirección General de Cultura y Turismo un año más, pues ese catálogo y esa exposición.